Hola, ¿qué tal? Salutaciones, bienvenidos a de Cara a Cara, Asia Comarcal Televisión. Estén ya a falta de manera escasa de un mes para las elecciones municipales y están los tres el candidato del Partido Popular de Gandía, Juan Carlos Moragues. Señor Moragues, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, un placer acompañaros una vez más. Señor Moragues es... Licenciado en Derecho, es licenciado también en Ciencias Económicas, ha sido consejero de Hacienda de la Generalitat Valenciana, ha sido también delegado del Gobierno, es alto funcionario de la Hacienda Pública. Eh, ¿Usted se encuentra, como le pregunto yo, siempre preparado para llevar a finanzas de esta ciudad que debe 272 millones de euros? Pues precisamente ese es uno de los retos principales. La ciudad de Gandia está muy endeudada y podríamos analizar el porqué y las causas. Pero lo que tenemos que tener claro eh, es que, punto número uno, la deuda principalmente está en manos del Estado, con lo cual nuestra actitud y capacidad de negociación y de reivindicación de cada Ministerio de Hacienda tiene que cambiar y tenemos que pedir una flexibilización del plan de ajuste. Y punto número dos, estamos con los impuestos más altos de toda España. En 2016 se subió el IBI un 24%. Y eso hace que sea una sangría, un infierno fiscal el que vivimos en Gandía. Y luego sale el concejal del ramo, el concejal de turno, presumiendo, y el mismo alcalde de remanente de tesorería positivo, cuando lo que tenemos que tener muy presente y claro es que el remanente de tesorería positivo procede del dinero, del bolsillo, de las cuentas bancarias de todos los gandienses que llevamos años. Siendo machacados con los impuestos más altos de toda España, y cuando tienes un remanente positivo, lo primero que tienes que hacer es aliviar la carga fiscal de los ciudadanos, vecinos y vecinas de Gandía y bajarles impuestos y negociar mejor con el Ministerio de Hacienda. Le voy a preguntar por los siguientes nombres y imagino que le van a sonar, pero bueno, creo que me digaste su opinión de dos, Mar Beltrán, de tres, Chimo Más, de cuatro, Víctor Soler, de cinco, Cristina Moreno, de seis, Bisán Gregori, de siete Aina Borreda, de 8, Silvia Riera, perdón, de 9, Guillermo Barber, de 10, David Ronda, de 11, Maricamer Vidal, de 12, Rosabel Borruy y de 13, y me quiero quedar ahí, Iván Moreno. Es su lista, la lista para, le he dicho 13 porque sería, digamos, que la mayoría es suficiente como para poder gobernar sin nada más. ¿Le ha costado usted hacer esta lista que le acompañan en esta legislatura? A mí, más que lista, me gusta hablar de equipo, porque somos un equipo diseñado para gobernar la ciudad de Gandía. Ahí hemos, eh, en este caso, eh, por mi persona, hemos intentado conseguir o he intentado conseguir un equilibrio. Por una parte, es una lista renovada, porque de los 13 primeros puestos, ocho eh, son personas nuevas que se incorporan por primera vez a una lista electoral. Eh, 8 de 13, es una lista renovada. En segundo lugar, hay perfiles profesionales independientes, muy potentes, con mucho prestigio y con mucha experiencia y recorrido. Hemos, has citado a Marvel Tran, que es una técnica de cultura experta y que trabaja en la Fundación Bancaja. Has mencionado a Chimo Mas, médico jefe de los servicios médicos del Real Madrid, del Levante, del Valencia, del eh, Valencia Basket, con tres champions a sus espaldas. Eh, también eh, combinamos personas que forman parte de la estructura de, del partido pero que tienen experiencia de gestión, como puede ser el mismo Víctor Soler, Vicente Grigori o Guillermo. También hay eh, personas jóvenes, de hecho hay cinco integrantes en la lista de nuevas generaciones, el presidente está en número 10, la secretaria general de nuevas generaciones de 14 y hay tres personas más. Es una lista, es un equipo con mirada femenina, hay más mujeres que hombres. Y también donde se reconoce personas que han estado durante la historia del Partido Popular colaborando y aportando al proyecto nuestro, como puede ser Emi Crimen o como puede ser eh, Encarna Fenoyar, que es eh, alma mater del barrio del Raval, he puesto de 25 a Ramón Bertó, que tiene un prestigio y un recorrido, es CEO de una gran empresa, consejero delegado. Eh, con gran experiencia, pero que fue secretario general del Partido Popular de Gandía en la época sa de Juano. Y con lo que he querido con ello eh, entrelazar eh, eh, intergeneracionalmente el Partido Popular, que ha tenido cuadros, mandos, personas de mucha capacidad, de mucho potencial, y sin embargo, pasado el tiempo desde Sade de Juano hasta hoy, de 40 años en el gobierno de Gandía, 36 ha gobernado el Partido Socialista y solo 4 el Partido Popular. Y mira que el PP ha tenido eh, gente muy válida, muy preparada y muy reconocida. Y eso precisamente, es precisamente lo que queremos revertir: eh, abrir puertas y ventanas, que corra el aire, que haya un gran, un gran cambio, conseguir esa frescura y dinamizar, revitalizar la ciudad y construir esa ciudad de futuro, esa gran día mejor que tanto anhelamos. Eh, han tenido ustedes la presencia de Cuca Gamarra este fin de semana pasado eh, para, para pues, un poco estar de bueno, pues, con ustedes, junto con el, el candidato a la Generalitat Valenciana, el señor Carlos Mazón, un poco para apoyar su candidatura, para apoyar también un poco lo que será la sede o, o, el, o el recinto donde ustedes van a estar un poco más, eh, más cercanos de la ciudadanía. Eh, esto también es un apoyo a nivel nacional a las ideas del partido a nivel autonómico y a nivel local. gandía cuenta mucho eh, para el partido popular tanto a nivel autonómico como a nivel nacional y eso es muy importante desde un doble punto de vista. en primer lugar como partido popular un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno que las encuestas están muy bien posicionado que yo estoy seguro pero es más que probable que se hará cargo del gobierno de la Unidad Valenciana y del gobierno de España, con lo importante que es eso. Y en segundo lugar, que Gandía, en la situación en la que estamos, necesitamos tener cercanas a la Unidad Valenciana y al gobierno de España. Por eso, esa trilogía, ese gobierno del Partido Popular en Gandía, Comunidad Valenciana y Gobierno de España, traería grandes beneficios, mejoras, inversiones e infraestructuras a nuestra ciudad tenemos que salir de esta situación de estancamiento con el comercio bajando la persiana con el turismo con la playa eh, muerta más de medio año con nuestros polígonos industriales vacíos porque no vienen empresas si no se van fuera con nuestra pérdida de población respecto de otras grandes ciudades de nuestro entorno tenemos que reaccionar como mi eslogan es Gandía es, mes", Gandía es mucho más todos estamos muy contentos de, de nuestro entorno, de Gandía, siempre estamos como diciendo que queremos mucho a Gandía, pero todos también percibimos el potencial, la capacidad, el recorrido que tiene Gandía si hiciésemos las cosas bien y si tuviese gobernantes que tuviesen emprendimiento, dinamismo y e impulso, y diesen impulso a la ciudad. Y podemos conseguir una Gandía mucho mejor porque Gandía es mucho más de lo que es actualmente. Hemos visto, por ejemplo, en Semana Santa, hemos tenido eh, muchísima gente afortunadamente en la playa de Gandía, le hace falta también al sector eh, revitalizarse de una manera clara, pero por otro lado hemos visto que estaba cerrado el retén de policía. Mm. Bueno, está cerrado el retén de policía, el centro de salud del Grau Playa no está abierto 24 horas, que es una eh, eterna reivindicación del Partido Popular y que se ha comprometido el presidente Mazón a ponerla en práctica. Los servicios de la playa están totalmente abandonados, está sucia la playa, hace falta contenedores, hace falta mantenimiento, limpieza, los parques, zonas verdes y jardines le faltan una mejora considerable. Y lo que no podemos es decir, no, en Semana Santa teníamos mucha ocupación hotelera cuando hace escasas fechas de 22 hoteles solo había 4 abiertos, había un 18% de los hoteles y estábamos con los hoteles cerrados, la playa desierta y sin ningún tipo de negocio y actividad abierto salvo alguno muy esporádico y disperso. Con lo cual tenemos una playa que es una preciosidad, es un pedazo de playa, la mejor playa para mí del mundo, y no sabemos sacarle provecho y rentabilidad a esa playa. Y vivimos de espaldas a, a la playa y al Grau. Circular, moverse, llegar a la playa es, es muy complicado, cada vez nos lo ponen más difícil, y también la gente de fuera, de la comarca de la Safori y de otras comarcas, que vengan a Gandía y puedan aparcar para consumir y comprar, también es muy complejo, muy difícil, con lo cual se van a otros sitios. Tenemos que hacer un cambio de modelo de ciudad. Paso corto y mirada larga, y eh, impulsar esa ciudad que queremos de futuro. Como la ciudadanía sabe que, que somos un medio de, de comunicación donde hacemos es que reivindicar las cosas y las cosas estén muy claras, o sea, muy claras, sin ningún tipo de mangarrufas, eh, nos está llegando como un contenedor muchísima información. Por ejemplo, del grado de Gandía. Nos preguntan, y no voy a entrar a valorar el arte, que el arte me parece subjetivo y soy un gran amante del, del, del arte y de las obras de arte y cada uno tiene la capacidad de hacer lo que sea pero me preguntan si sé qué es aquello que ha montado en el grado de Gandía o si me gusta o si no gusta o si que... venir por favor a grabar eh, cómo ha quedado el pavimento frente a la iglesia no podemos ir con los carritos de los niños no podemos ir con el carro o el andador a unos ancianos o el carrito de la compra también a algunas personas mayores claro yo diría esto lo ha hecho el enemigo de alguien la calle, la Avenida La Paz, la peatonalización del entorno de la iglesia de San Nicolás se define de forma muy clara, es una chapuza. Eh, yo no me meto en la peatonalización sí o peatonalización no. Yo critico dos cosas principalmente. Uno que se hizo sin consultar a vecinos, comerciantes y personas que tienen negocio de forma unilateral, y después ya se les fue a contar lo que iban a hacer primero hay que hablar con la gente con las personas con los implicados los afectados y punto número dos la ejecución de esa peatonalización que ha quedado con una primera empresa que hizo esa peatonalización la hizo mal y luego vino una segunda empresa los portugueses que se les dice eh, a acabar de peatonalizar de tal forma que son tantas las eh, ineficacias ineficiencias defectos en el pavimento que ha caído muchísima gente, gente mayor, le han puesto puntos de sutura a personas mayores por haber caído en esa zona peatonal y evidentemente se ha hecho una cosa mal hecha, que ha costado mucho dinero con sobrecoste al Ayuntamiento de Andía y todavía no he visto a nadie disculparse ni asumir responsabilidades. Esto forma parte de la política, parece que cuando se hace una obra haya que hacerla tres veces. Hablo, por ejemplo, de la avenida... Del grau. Hay que hacerla tres veces para al final intentar tener una parte final que sea mediamente decente o aseada. Hay que hacer tres veces eh, esa plaza de la de San Nicolás para que quede bien. Bueno, el problema es que la haces tres veces y eso es un sobrecoste. Y el dinero no viene del aire, no viene. No es etéreo, el dinero viene del bolsillo de los ciudadanos de Gandía y como decía anteriormente, aquí pagamos los impuestos más altos de España, de hecho se subió un 24% en 2016 el recibo de contribución. En Valencia es una de las comunidades autónomas, la comunidad valenciana, con los impuestos más altos respecto de toda España, comparémoslos con los impuestos que se pagan en Madrid o en Andalucía o en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, por eso el presidente Mazón tiene ese plan ambicioso de rebaja de impuestos y a nivel estatal que estamos con cifras récords de recaudación tributaria y que no se, ha, no se ha querido ni siquiera paliar defractando la tarifa que es reduciendo lo que pagas tú derivado de esa infracción o aumento del coste de la vida. Estamos pagando impuestos muy altos y sin embargo ese dinero se malgasta y se malutiliza haciendo obras como la que estábamos comentando anteriormente de la avenida del Grau y la avenida de la Pau. Víctor Soler será el número 5 en las listas autonómicas, por tanto, Gandía va a tener eh, una representación importante. La SAFOR estuvo también aquí, estuvimos haciendo una entrevista en torno a. y le preguntamos qué haría primero por la SAFOR. Y dijo la CV60, que sería el primer eh, hecho, tener una infraestructura que al final eh, vertebre toda la, la comarca claramente y que acceda mucho más fácil, eh, pues cualquier comarca del interior que pueda llegar más fácil a, a la comarca de, de la SAFOR. Pero además. Pues también se ha comprometido a tener una oficina antiocupación y un teléfono 24 horas. También ha hecho una denuncia delante eh, de ante la Junta Electoral por la mesa de comercio encubierta que ha hecho el Partido Socialista. En, yo veo el stand del Partido Socialista regalando, bueno, pues chuches y no sé cuántas cosas más y parece que hay un bazar chino. Lo he dicho en tres ocasiones. Esto cómo se come? Es... Con la situación que tiene Gandía. O sea, vendemos que Gandía está mal económicamente, que, que debe mucho dinero, pero parece que ahora no debamos nada. Uh -huh. O sea, la imagen que se da es que no debemos nada. Cuando vuelva a venir la subida de impuestos en enero del 24, ante el pago ya de capital más intereses, ahora solo pagamos intereses. Cuando venga también el pago de capital, de nuevo subida de impuestos, de nuevo estaremos otra vez mal. Eh, el ciclo es siempre el mismo. Los últimos ocho años lo hemos visto con dos legislaturas del Partido Socialista. Tres años y medio la ciudad parada, eh, estancada. Llegan las elecciones y todas son promesas, y todos son cheques, y todos son subvenciones, y todos son paguillas, y todo es política clientelista y eh, de búsqueda y de compra de voluntades. Pasan las elecciones y volvemos otra vez a modo parálisis de la ciudad hasta que vuelven a pasar tres años y medio y nos volvemos la maquinaria electoral de marketing político que hace el Partido Socialista en Gandía vuelve a funcionar y a regalar bolis, prometer inversiones que luego no se cumplen, eh, dar subvenciones y ayudas. Y lo que también es muy significativo es que es el gobierno de la foto. No hay ningún acto de donde va la corporación local con su alcalde a la cabeza, donde no se haga una foto. O sea, él va a los actos, se hace la foto luego dice lo que tiene que decir, se levanta y se va o sea, al final eh, tienes eh, tú tienes que estar en contacto continuo durante los cuatro años con el sector y darle soluciones, no llegar cuando llegan elecciones hacerte la foto, publicar el vídeo, ya tengo el trabajo hecho, me voy a casa y durante estos tres años y medio no he hecho nada, evidentemente es una política de postureo de foto, de autobombo, basada en marketing político. Hay que recordar que el presupuesto de promoción y propaganda del propio alcalde se subió un 90%, el anterior presupuesto, y se ha mantenido ese aumento del 90%. Para eso sí que hay dinero, para autopromoción, autobombo, publicidad, marketing político, pero no hay dinero para bajar impuestos ni para mejorar los servicios. No sé si usted sabe que el el alcalde actual de, de Gandía, es alcalde de cartón piedra que nos da un discurso casi inmovilizado, eh, directamente estereotipado, eclipsado, eh, intentó ser teniente alcalde de comunicación y provocó una casi una crisis, provocó una crisis de hecho, con compromiso, o sea, compromiso de Gandía, que llegó a hacer una asamblea preguntando lo que quería además el Partido Socialista y lo que había que arrestarle a eh, Compromis Mesgandía Unida en aquel momento. Eh, que ahora es Mesgandía desunida, porque ya no queda ni uno, ni uno de ellos. Entonces, en el la calle tenía unas ansias tremendas de comunicación. Es verdad que estudió periodismo, pero jamás ha ejercido. Porque si estuviera practicando el periodismo que estudió, no vetaría esta casa para venir a ofrecerles a ustedes también su opinión en torno a qué hacer en Gandía y en Comarca. Y no lo hace porque nos tiene vetados. Aquí le invitamos siempre. Al gobierno municipal les hemos invitado siempre. En los últimos cuatro años y siempre que hemos estado en la antena. Siempre invitados. Les encanta poner etiquetas y decir, no, es que esta televisión que es de derechas, este presentador, mira, a mí me da igual que me llamen fascista porque no lo soy. Lo que me sabe mal es que ellos, que sí lo son, lo que hacen es intentar que todos tengamos un pensamiento único, el suyo, porque si no te etiquetan y ya eres racista. Esa es la postura que estamos viendo actualmente. No sé si a ustedes le han comentado, pero a mí me ha llegado, o sea, nos ha llegado información clara, incluso audios, donde ha habido colectivos que se han reunido con ustedes, pero le han pedido no me hagan una foto porque me estoy jugando la subvención. En esta ciudad hay miedo a represalias, eh, hay intervencionismo. Hay tutela política, hay control de todo el tejido asociativo y de todos los ámbitos de la ciudad. ¿Y cómo va a crecer, a prosperar, a ser rica una ciudad si está tutelada políticamente y si se quiere por parte del gobierno socialista y de compromiso al cargo del ayuntamiento, que esperemos que se vayan pronto y podamos sonreír, como es el lema de nuestro presidente Carlos Mazón, cómo puede una ciudad mejorar? Progresar y que haya riqueza si está eh, tutelada y al servicio del interés político y personal de los concejales del alcalde y de los partidos que sustentan al gobierno actual. ¿Cómo va a progresar y prosperar esa ciudad? Queremos quitar esas ligaduras, esas ataduras, abrir la ciudad, que haya libertad de expresión, que no haya miedo a represalias, que no se hagan las cosas. Siempre pensando en el interés personal y partidista, sino en el interés general de la ciudad, que tiene que ser el objetivo y lo que debe motivar la actuación política, no la foto, el autobombo, el vídeo y el marketing político y la perpetuación en el poder mía y de toda la camarilla de personas que tengo a mi, a mi alrededor con una red clientelar a la que voy alimentando para perpetuarme en el poder y el resultado de ello es el régimen de 36 años del Partido Socialista en Gandía. A mí me gusta repetir eso mucho. De 40 años, 36 años el Partido Socialista. Cuando llevas 36 años en el mismo sitio, eso es un régimen. Y lo que estamos viviendo en Gandía es el producto de ese régimen. Como saben, siempre cada mes hacemos una encuesta, el pulsómetro de este grupo de comunicación, del, del grupo Infocomarcal Media. Atención, porque el Partido Socialista, intención de voto decidido, a 13 de abril, 13 de abril, intención de voto decidido, el Partido Socialista obtendría un 35,6% de los votos entre 10 y 11 concejales. El Partido Popular, un 39,7% de los votos. 12 concejales. Compromis Podem, con un 9,3% de los votos, dos concejales. Y atención, porque con un 5,2%, Proyecto de Gandía por primera vez aparecería, con ese margen de error que tiene en la encuesta, con ese 5,2, entre tercero y un concejal. Mm. Estamos hablando de que hace apenas eh, la primera encuesta que hicimos, que fue en febrero, era quien tenía un concejal Vox y ahora tiene un 2,4% de los votos. Eh, esa crisis interna, esa atomización que ha habido con los componentes de Vox, de, de que me voy del partido, que vuelvo, pues los que estaban, ahora me marcho y monto otro partido y demás, ha hecho que sus expectativas bajen a situaciones que prácticamente no van a, a darles ningún tipo de, de concejal. Eh, este es el panorama que vemos a fecha 13 de, de abril. ¿Cómo lo ve usted? Yo querría lanzar un mensaje muy claro a la ciudadanía que es el siguiente: aquí hay dos alternativas, que gobierne Alicia Izquierdo con Prieto, es decir, compromiso y un compromiso muy radicalizada y muy alineada con el independentismo catalán, es decir, un compromiso radicalizado con un, el Partido Socialista que dependería de compromiso y eh, darían una solución de políticas de izquierdas y de extrema izquierdas que ya llevamos sufriendo 36 años y tenemos la ciudad como la que tenemos que puede ser mucho más de lo que es, o bien un gobierno del Partido Popular. El Partido Socialista quiere que cuantos más partidos se presenten en el espectro ideológico de derechas, mejor. ¿Por qué? Primero porque tiene miedo a perder las elecciones. Son 36 años y hay mucha gente viviendo alrededor del ayuntamiento. Tiene mucho miedo. Y en segundo lugar... Lo que pretende es atomizar todo el voto de derechas para que el Partido Popular reste apoyo. Y me explico, si hay partidos que surgen, el primer concejal son 1.800 votos. Si se vota a una opción política, que no es el Partido Popular, digo una opción política del espectro de centro derecha y no consigue concejal, como así se prevén en todas las encuestas, que estos partidos que han salido no van a conseguir concejal, ese voto puesto a favor de esos partidos, Nuevos o divisiones o escisiones o intereses personales. Ese voto es un voto que realmente va a la izquierda y a la extrema izquierda, porque es un voto que resta al proyecto ganador de centro-derecha, que es el Partido Popular, y que beneficia a los partidos de izquierda y de extrema izquierda. Y por eso le digo a la ciudadanía que tenemos en estas elecciones municipales. Que son determinantes, nos estamos jugando el futuro de Gandía, lo que va a ser Gandía en los próximos años, lo, lo que van a ser las oportunidades de nuestros hijos de que puedan quedarse aquí a vivir en nuestra ciudad, de que pueda mejorar y que pueda eh, progresar. Nos lo estamos jugando en estas elecciones que determinarán el futuro de Gandía. Y si se quiere una alternativa de centro-derecha, la única alternativa es la del Partido Popular, porque poner un voto a otra opción política es. Votar a la izquierda y a la extrema izquierda. Le voy a dar también datos de la encuesta que hace Comarcal eh, Televisión. Esta es ya eh, nuestra eh, tercera entrega, eh, la hicimos en febrero, en marzo y ahora el 13 de abril, que dice lo siguiente. En los últimos dos años, ¿cree usted que Gandía ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? Atención, ha mejorado el 35%. Dice que ha mejorado. Sigue igual el 24%. Y ha empeorado el 39%. Y la siguiente pregunta es: ¿Y en los próximos dos años, a futuro, cree usted que Gandía mejorará, seguirá igual o empeorará? Mejorará un 20%, un escaso 20%, seguirá igual un 29,3% y empeorará un 35%. ¿Por qué cree que hay pesimismo? Porque la dinámica que estamos teniendo con el gobierno actual, después de 36 años, es una dinámica negativa donde nos estamos quedando atrás, donde eh, Gandía está teniendo problemas estructurales en sectores claves y estratégicos de la ciudad, y donde necesitamos reaccionar como ciudad y como vecinos y vecinas de Gandía. Tenemos que cambiar el rumbo, vamos en una tendencia negativa, vamos en una dirección inadecuada. Necesitamos un cambio de gestión, un cambio de eh, planificación y un cambio... De modelo de ciudad hacia una ciudad donde prime la inversión, la reivindicación, las, las infraestructuras y donde eh, sea una tierra acogedora para vivir, y eh, fácil y atractiva para invertir. Y eso eh, lo que hay que cambiar es quién lleva el timón, y evidentemente eso nos lo jugamos en las elecciones municipales. Pues esta pregunta me gustaría hacerse también al candidato del Partido Socialista, el señor José Manuel Prieto. ¿Por qué hay ese pesimismo según marca la encuesta? ¿Por qué? Si todo va bien. Si su campaña es de que todo va estupendamente bien. Todo es una alegría, todo es un festival, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Pagamos pocos impuestos, hay dinero para todos. ¿Por qué? Me gustaría que tuviese el coraje suficiente de venir aquí y poder contestar a esta pregunta porque ustedes se la merecen saber qué opina. Porque ningún otro medio de comunicación... Se la van a hacer. Porque allí están acostumbrados a recibir dinero a mansalva y, por tanto, no le van a hacer ninguna pregunta incómoda al actual Gobierno de Gandía. Le quiero hacer una pregunta más, señor Moragues. El CESIF, el sindicato sanitario, alerta de la escasez de medios especialistas en el hospital de Gandía. Y estamos hablando de uno de los pilares de, de la izquierda. Eh, la sanidad, la educación son pilares fundamentales para la izquierda, y en Gandía están alertando de que no tenemos médicos, la atención primaria está dejada de la mano de Dios, casi a la altura de la época de la pandemia. Yo diría que de evolución de telefónica de cómo se encuentra uno, con falta también de médicos y de recursos, esto con un hospital nuevo, con un centro de salud que parece que aquí en fin tenemos la mejor salud del mundo. Cómo se, cómo se come. Los servicios básicos y fundamentales son los sanitarios, educativos y de bienestar social. Y eso tiene que ser un pilar básico y fundamental. Mire, yo no incluiría la justicia. Y la justicia. Y le digo por qué, porque nos hace a todos iguales. Sí. Y aquí el servicio sanitario en Gandía tiene problemas importantes como los tiene en toda la comunidad valenciana. La izquierda solo se fija en una comunidad autónoma como si solo hubiese problemas sanitarios en una comunidad autónoma, cuando la realidad de la comunidad valenciana y del Hospital Comarcal de Gandía es que... Hay eh, problemas con la atención primaria, que es la básica y fundamental. Es el centro de salud donde vas tú cuando te encuentras mal. No estamos hablando de cualquier cuestión, estamos hablando de la salud, de la integridad, de la vida de las personas. Ese es un bien mayor al que habría que dotar todos los medios y todos los esfuerzos. Y en segundo lugar, de la falta de especialistas. De tal forma que la demora en la atención de los especialistas hace que determinadas patologías tú no las puedas reconocer y diagnosticar a tiempo. O, si no, que te tengan que derivar a Valencia o a otros hospitales con el retraso que eso supone. Entonces, lo que hay que exigir a la añadidita valenciana, una corporación local que se precie, es decirle, señores de la añadidita valenciana, que ustedes tienen cedidas la competencia. En Gandía se necesitan más médicos, enfermeros, enfermeras y personal sanitario en atención primaria y que esas plazas de especialistas se cubran. Y para eso tienes que establecer incentivos y acicates para que esos especialistas vengan al Hospital Comarcal de Gandía y se queden aquí. Pues esto lo dice el sindicato CESIF, fíjense. Y estamos en el mes de abril. No quiero pensar lo que pasará cuando llegue el mes de julio y agosto, donde se multiplica por tres la población que tenemos con la abertura la de la playa en su estación eh, veraniega. Por tanto, se prevén, y encima asumen ustedes las vacaciones, que llega el momento que los médicos también tienen su derecho a tener su periodo vacacional y lo quieren coger, obviamente, en verano. Pues imagínense eso en verano, el verano que nos espera en el hospital, tanto a turistas como a los ciudadanos locales o comarcales que, que tienen que ir al hospital de, de Gandía. Eh, señor Moragues, le agradezco que esté con nosotros. ¿Cuándo va a presentar usted propuestas concretas en torno a deporte, en torno a cultura, eh, en torno a cada una de las áreas que, que ustedes quieren llevar adelante. De aquí a elecciones, que queda eh, ¿Un, mes? un mes, cada día voy a anunciar una medida del programa electoral y va a ser eh, una medida volcada en el, en el deporte, el deporte asociado al turismo, también potenciando el comercio, la industria y la innovación la atención a las personas mayores, a nuestros jóvenes, a la educación, a la mejora de los servicios sanitarios, a esa mirada femenina que siempre tenemos que tener en cuenta, a la atención de las personas vulnerables y un programa y una serie de medidas también por barrios y pueblos que conforman nuestra ciudad. Y eso la voy a ir presentando, ya he adelantado muchas medidas, ya las he ido diciendo. Pero a partir del de último mes, de ya, cada día una medida nueva, con lo cual eh, que el ciudadano perciba que nuestro proyecto es potente, nuestro proyecto es ambicioso y que queremos construir esa gandía que tanto necesitamos y que tanto queremos y anhelamos. Señor Moraguen, muchas gracias por estar aquí en Comarcal Televisión. Gracias, un placer como siempre acompañaros. Gràcies a tots vostès també per acompanyar-nos. Com sempre, tindrem molta més informació de l'àmbit polític en els eh, pròxims dies. Moltes gràcies.